Buen día a todos, espero estén excelente. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, me presento. Mi nombre es Mauro Isaac, soy jugador profesional mexicano y estoy jugando profesional en Brasil. Te quiero decir feliz año nuevo y el tema del video de hoy es el siguiente. Cuando llegué a Brasil a jugar profesional, este fue uno de los temas que más me intrigaba. Tenía mis dudas al respecto, pensaba cómo será la mentalidad de un equipo que tiene de los mejores jugadores a nivel mundial en voleibol. Y la intención de esto es que tú te des cuenta de la diferencia de pensamientos de un jugador brasileño y uno mexicano. ¿Cuáles son sus filosofías de entrenamiento? Y solo tal vez te decidas a jugar profesional fuera del país. No soy un profesional del tema, realmente solo tengo 5 meses jugando fuera del país, pero este tiempo fuera ha sido suficiente para darme cuenta y comparar las dos filosofías de pensamiento que tiene un brasileño y un mexicano con respecto al voleibol. Y creo que la mejor forma de abordar este tema es explicando primero cómo funciona el voleibol en México según tu edad. Juegas Olimpiada Nacional si tienes de 13 a 20 años aproximadamente. Digo aproximadamente porque cada vez están cambiando las edades de Olimpiada Nacional. Si tienes entre 15 y 18 años, juegas con ADEMS o con ADEIP. Depende si tu institución es privada. Una vez que cumples 19 y entras a la universidad, puedes jugar colegial, es decir, la Universidad Nacional o el Proceso Nacional de la Universidad, así como la Liga Nacional de CONADEIP. Y lo que aún no me entra en la cabeza es que si yo ya tengo 25 años, no soy elegible para ninguna liga universitaria ni demás. Entonces, ¿qué pasa con el voleibolista una vez que sale de la universidad? ¿Qué sigue para el atleta? Veo muchas publicaciones en Instagram que dicen cosas como: a punto de terminar la mejor etapa de mi vida. Ya no es un juego más, es un juego menos. La última y nos vamos. Y esto realmente me causa mucho conflicto porque a los 25 años es la mejor etapa para ser deportista probablemente de tu vida entera. Hay tres cosas que yo creo pasan después de que tú termines tu vida como deportista universitario. Número 1. Uno, que te llamen a la selección mayor de México, lo cual es muy difícil, no imposible, pero el porcentaje de atletas que van es mínimo. Número 2, que juegues la Liga Mexicana de Voleibol. Esa es una opción viable. Número 3, dedicarte a jugar ranchonales o circuitos estatales en tu estado. Y sabes, ninguna de estas tres opciones es lo suficiente lucrativa como para que tú o yo mantengamos un estilo de vida promedio con la única fuente de ingreso del voleibol. Casi forzosamente necesitas tener una fuente de ingresos extra a lo que te está dejando el deporte, ya sea el apoyo de tus padres o simplemente te metes a trabajar ya que termines la universidad. Y es aquí cuando surge el primer obstáculo real para el atleta o voleibolista en México: tener una fuente de ingresos. ¡Ir en enero! Es imposible que mantengas tu estilo de vida únicamente con el voleibol como fuente de ingreso. Es muy famosa la frase en México de "el voleibol no te va a dar de comer". Y es aquí cuando el deporte del voleibol pasa a ser de alto rendimiento a un hobby. Tras haber hecho este análisis me di cuenta de que el voleibol en México es una herramienta para que el atleta se forme académicamente. Lo repiten mil veces los narradores del CONADEIP. La educación es un pilar para México, por eso Fundación Telmex está becando a miles de atletas. Lo tengo en la cabeza ya. Siendo realistas, el voleibol profesional en México está en pañales. Es básicamente un deporte de espectáculo, ya que no importa en qué equipo de la Liga Mexicana juegues o cuántos ranchonales ganes, no hay manera que te mantengas de solo eso. Claro que hay una que otra excepción. Tal vez tú que estás viendo el video dices: ¡hey, pero yo sí vivo solo del voleibol! Perfecto que vivas del voleibol, pero te invito a comparar tu estilo de vida con el estilo de vida de un jugador profesional de fútbol en México. Totalmente opuestos, ¿no? Y sabes, puede que tu prioridad siempre haya sido la escuela, que quieres terminar tu carrera universitaria y olvidarte del voleibol. Esto es totalmente válido y aceptable. Pero si quieres llevar el voleibol al siguiente nivel en la cuestión económica, competitiva y de experiencia, entonces no es el camino correcto quedarte dentro de México. Así que si eres voleibolista y te gusta el voleibol realmente, te invito a que analices ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero que el voleibol termine cuando yo termine mi universidad. Listo, perfecto. O si quieres llevar el voleibol al siguiente nivel, pero sabes, eso es algo que solo tú puedes decidir. Y aquí va el lado opuesto, como es en Brasil. En Brasil el voleibol es una herramienta de la que el atleta va a vivir prácticamente toda su vida. Cuando eres joven vives de jugador y cuando eres viejo vives de entrenador. Es básicamente una profesión. En Brasil ser voleibolista profesional es uno de los sueños más grandes de muchos atletas. Y lo genial aquí es que el sueño no acaba una vez que te contrataron. Imagina esto, cuando te vuelves voleibolista profesional, tú tienes un valor.
Es como si fueras un producto del mercado que cuesta una cierta cantidad. Y esa cantidad equivale al nivel de voleibol que tengas, tu nivel de juego. Así que básicamente, entre más juegues, más vales en el mercado del voleibol. Y lo que me intriga aquí es saber si pongo todo mi esfuerzo y mi empeño en hacer crecer mis habilidades en el voleibol, ¿qué tanto puedo llegar a valer? Y es aquí donde hay que darnos cuenta que cambia totalmente la situación. En México, si tú incrementas tus habilidades como deportista, tu valor en el mercado no crece para nada. En Brasil, si tú incrementas tus habilidades como deportista, tu valor en el mercado sube, o sea, te pagan más. Sin mencionar que también te dan hospedaje y alimentación. Entonces, ¿qué sucede conmigo como deportista? Sucede que ya no me tengo que preocupar por cómo o de dónde voy a sacar mi dinero, ya que esa preocupación está totalmente cubierta por el club que me está contratando. Y yo como deportista solo me preocupo por cuatro cosas: comer bien, descansar bien, hacer gimnasio y partírmela en el entrenamiento. Y todo esto es fuera de la escuela. No digo que la estructura del voleibol es mala, solo que si la intención es representar a nuestro país en Juegos Olímpicos o en una liga nacional como la Volleyball Nations League, entonces creo que algo estamos haciendo mal. El voleibol profesional es un mundo nuevo y gigante. Me di cuenta de esto cuando estaba firmando mi transfer para el club aquí en Brasil. Es una cantidad impresionante de equipos que hay a lo largo de todo el mundo. Y sabes, estoy seguro que tienes el potencial para estar en uno de ellos. Y mi parte favorita de esto es que de la única persona que depende si yo como jugador salgo del país a jugar profesional es de mí mismo y de la calidad de deportista que yo sea. Cree en ti mismo, sé uno de 100 que tiene un sueño en vez de estar juzgando y hablando de intentos. A mí me tocó experimentar esto hasta mis 21 años. Puede que a ti te tome más tiempo, puede que te tome menos, puede que ya estés listo. No lo sé, pero lo que sí sé es que es posible si tú así lo deseas. La aventura de estar en otro país jugando, haciendo amigos, esforzándome, aprendiendo idiomas y conociendo el mundo no es para cualquiera, pero sabes, si viste el video hasta este punto, tal vez sí sea para ti. Então falou galera, isso foi tudo pelo vídeo de hoje. Tomara que todos vocês tenham uma ótima semana. Se você gostou do conteúdo de hoje, então não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever. Posto um novo vídeo cada sexta-feira. Tchau, seu amigo Mauro. Saudações para todos. Havia olvidado gravar isto e agora lo estou gravando a mitad do caminho para o entrenamento. Déjame um comentário sobre o que é o que pensas de este tema al respecto, sale? Te mando un abrazo y un saludo a tu amigo Mauro desde Brasil. ¡Adiós!